tendremos la procesión de los despertadores, donde podremos admirar el canto de los rosarieros despertadores cuando cesen los toques de tambores. Continuaremos con las diferentes procesiones, pero sobre todo tenemos muchas horas de toque del tambor y del bombo y muchas cuadrillas en las que acompañar, seguir y sobre todo ver los piques que tienen entre ellas, que es digno de admirar y de sentir el ritmo y transmitir hacia aquel que no nos conoce cómo se siente el tambor aquí.